en Radio Universal. Bioinnova, una empresa comprometida con el medio ambiente y el deporte. Dijar, correas y mangueras industriales en internet dijar.cl. Repuestos Marchand, una voz autorizada en el mercado automotriz. Freemac, líderes en implementación de equipos para gastronomía. La Cuadrada Pizza, la única cadena 100% de la región. Somos Temuco, municipio ciudadano. Tecnocaucho, ofrece de todo para su vulcanización. Repuestos Carvén, en pleno centro de Temuco, Centeno 462. Supermercados Trébol, tu super vecino. Graphic Sur Temuco, presentan La Marraqueta Crujiente, con Guillermo Gómez y Benjamín Espinosa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidas y bienvenidos a una edición más de La Marraqueta Crujiente, el podcast de Pasión de Multitudes a esta hora en la Radio Universal. Mañana de jueves 5 de octubre del 2023, algo nublado acá en la capital de la Araucanía, nos sale el sol a esta hora de la mañana, capítulo número 129, y hoy va a ser un poquito más breve, va a ser un poquito más corto, porque vamos a hablar de las llaves de vuelta de Copa Chile, este campeonato que ya tiene listo a sus finalistas, como es el caso de Magallanes y Colo-Colo. Van a repetir la final del año pasado, ya, o mejor dicho, la que se jugó en el verano de este año, correspondiente al torneo del año pasado, ahí sí. Así que está la opción de que Colo-Colo levante nuevamente una Copa Chile. Recordemos que el cacique busca su decimocuarta, el arguirucha, digamos, o decimocuarta Copa Chile, mientras que el cuadro de Magallanes va a buscar ser bicampeón de este torneo, conseguir además su segunda Copa Chile en la historia. Pero vamos a revisar primero la semifinal que se jugó más temprano en la jornada de ayer. Vamos con el partido que enfrentó a Magallanes con el cuadro del Campanil. Magallanes ya aseguró los tickets, ¿no es cierto?, para la final de la edición 2023 de Copa Chile. Sin embargo, como locales, cayeron por 2-1 ante la Universidad de Concepción. En el fondo, lo que les aseguró la clasificación fue el 3-1 en Concepción. Ya la apertura del marcador llegó a los pies de Rodrigo Olivares, ¿no es cierto?, en el minuto 12, tras una buena jugada de izquierda. Luego, a los 20 minutos, Jock Bogmis, por la Universidad de Concepción, corrió por la banda para sacar un nuevo centro para Olivares, pero desvió el remate frente al pórtico de Gastón Rodríguez. Un Gastón Rodríguez que podríamos decir que con Mario Salas perdió la titularidad. Eso es un factor del buen portero, del portero que se llevó todo el peso de la campaña prácticamente el año pasado. Ya con el Campanil en ventaja por 1-0, el partido avanzó hasta los 23 minutos cuando Alonso Barría empata para Magallanes tras recibir una buena asistencia de Andrés Súper. Fue jugada polémica, hubo revisión de VAR, sin embargo se avaló la conquista del dueño de casa. Hasta ahí el trámite para Magallanes era tranquilo, incluso en aproximadamente los 30 minutos los magallánicos casi dan vuelta al partido con un tiro de Thomas Jones que tapó el cantante Manuel García, el portero de la Universidad de Concepción. Una segunda etapa bastante peleada, Magallanes, insistimos, con la cuenta de ahorro del partido pasado en Concepción, dominó y manejó, más que dominar, manejó las acciones, ¿ya? Sin embargo, la U de Conce le coloca algo de suspenso ya con el cabezazo de Job Bogmis en el minuto 73, luego del centro de Lucas Molina. Así que no le alcanzó para apretar más la llave al cuadro del Campanil, ya partido que se disputó en el Estadio Municipal de San Bernardo, arbitró Cristian Garay, sin mucha polémica el arbitraje, hay que decirlo. El cuadro albiceleste formó con Gastón Rodríguez en la puerta, Fernando Piñeiro, Cristian Vilches, Nicolás Crobeto, también Alonso Barría, quien fue reemplazado a los 54 minutos por Felipe Flores, Andrés Súper, quien fue reemplazado a los 71 minutos por Rodrigo Díaz, Javier Quirós,
reemplazado también en la misma ventana de cambios a los 71 minutos por Alfred Canales, Thomas Jones, quien salió en el entretiempo por Matías Vázquez, Tomás Aránguiz, Julián Alfaro y Simón Contreras. Recordemos que el entrenador de Magallanes es Mario Salas. Mientras que los hombres del Campanil formaron con Manuel García en la puerta, Eric Ahumada, Francisco Morales, Lucas Molina, Kevin Medel, reemplazado a los 58 minutos por Sebastián Gallegos, Rodrigo Riquelme, reemplazado a los 46 minutos por Felipe Orellana, Sebastián Molina, reemplazado a los 58 minutos por Matías Donoso, Hernán Astudillo, Geoff Bogmis, Mateo Toro, quien fue reemplazado por el hombre expulsado en el partido frente a Deportes Temuco a los 46 minutos por Javier Saldías, Rodrigo Olivares, quien finalmente fue reemplazado a los 58 minutos por Ignacio Ibáñez, el DT del Campanil, Miguel Ramírez. Tenemos audio gentileza de TNT Sport con el defensor de Magallanes, Fernando Piñero. Antes que nada, muchas gracias por el premio. Sí, creo que la clave es el grupo. No solamente hay 11 jugadores que salen a jugar y solamente lo tienen que hacer ellos, sino un grupo entero que se predispone, entrena full. Y bueno, claramente para estar en los dos torneos peleando y haciendo competencia hay que tener dos equipos porque se juega muy seguido y la competencia es exigente para estar en los dos aspectos. Entonces la clave es el recambio y estar bien preparados todos. En este partido, ¿qué dirías tú que es lo que más les costó? Porque a diferencia de la ida del encuentro pasado en Concepción, se notaron un poquitito más apretados y si bien pasan a la final, a la siguiente fase, perdieron el encuentro en cancha. Sí, la verdad que hoy no tuvimos un buen juego. Creo que lo hicimos mejor allá de visitante que hoy día. Hoy creo que las modificaciones que ellos hicieron, creo que le hicieron bien al equipo. Nos movieron muy bien arriba, jugadores rápidos, y eso hacía que se desplazaran de un lado al otro y eso nos fue costando. Obviamente que nosotros no entramos en los niveles que queremos, pero bueno, gracias a Dios se pasa de fase, que es lo que queríamos, y ahora enfocarse al domingo. Si tuviesen que escoger un rival, Colo-Colo o Cobreloa, ¿cuál creen? Y veo que se está riendo, muchachos, así que pongan atención a eso. ¿Cuál crees tú que sería el rival por el tipo de juego, por cómo lo han estudiado ustedes? ¿Qué más les acomodaría? No, la verdad que nosotros lo que queríamos era pasar. Después, bueno, en la otra fase, el que pase son obviamente dos equipos grandes que va a ser durísimo. Va a ser una final aguerrida y va a haber que prepararse para ese momento. Ahora hay que hacer hincapié en el domingo, que es nuestro mayor objetivo, que es mantener la categoría, y estamos preparados para eso. Pensando precisamente en eso, ¿se puede seguir peleando? Faltan 2 meses para la final de Copa Chile, pero ¿seguir peleando también el torneo porque van a estar con un rival como Copiapó, que también está complicado la tabla? Sí, sabemos que el domingo es un partido clave para nosotros. Sabemos que hay una diferencia con ellos y ganando el domingo achicaríamos casi a la igualdad de puntos. Nosotros con un partido menos tenemos solamente un punto abajo. Así que nada, meterle recuperación ahora y prepararse para el domingo, que también va a ser un partido durísimo. También tenemos audio con el entrenador de Magallanes, gentileza de TNT Sport, Mario Salas. La verdad es que el beneficio que ofrece la Copa Chile, ¿no es cierto?, y el título de la Copa Chile es para un equipo que permanece en primera división, ¿no es cierto? O sea, más allá de que va a ser una final y nosotros la vamos a jugar como tal. Pero lo importante aquí son estos beneficios que tiene, aparte, ¿no es verdad? Y eso es quedándose en primera división. Para nosotros la permanencia es el objetivo, está por sobre lo que era la Copa Chile. Se nos fue dando una Copa Chile muy positiva. Jugamos con equipo, ¿no es cierto?, un equipo alternativo, en la gran mayoría de los partidos, a excepción, ¿no es cierto?, del partido de vuelta con O'Higgins, y el equipo ha demostrado que tiene un plantel como para ser competitivo en dos frentes. Ahora, lo de hoy sin duda que nos deja un sabor amargo, pero cumplimos el objetivo, ¿no es verdad? Es tarea nuestra el poder analizarlo, reflexionar, que no vuelva a ocurrir, ¿no es verdad? O que esto sirva, ¿no es cierto?, un trampolín para anímico para lo que viene en el Campeonato Nacional. Sobre lo que significó la segunda etapa para el cuadro de Magallanes, enfrentar el peligro de Geoff Bogmis en la Universidad de Concepción, esto también lo responde Mario Salas. Y no era solamente Bogmis, porque tengo alguna... Astudillo y Molina, claro, también, que se sumaban mucho. Rompía, sí, mucho por el carril interno. Sí. Y eso de alguna forma era que teníamos que coordinar bien nuestro posicionamiento con la posición del volante contención de ese lado. Pero
la idea era esa. Y después, ¿no es cierto?, nos ponemos una línea de tres pensando también en justamente eso, evitar los rompimientos. La U de Conce es muy fuerte en esos rompimientos, tiene jugadores que lo hacen bastante bien, muy agresivos, muy, 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 muy veloces, y tratamos de neutralizarlo. Creo que al final se logra ver algo, ¿no es verdad?, de eso. El gol viene por un tema de una referencia, ¿no es cierto?, mal tomada, pero en general creo que pudimos equilibrar eso. Eso. Vamos ahora con lo que fue el partido entre Cobreloa y Colo-Colo en el Estadio Monumental, partido que tuve la oportunidad de observar anoche, un partido que llegaba sumamente igualado, empate a dos en la ida el miércoles pasado en Calama. Un Cobreloa que también está con la tensión de definición este fin de semana largo, el día lunes, ante San Luis de Quillota, un cuadro que viene en alza, el elenco quillotano, por lo tanto estaba con la presión de no dejarse pasar a llevar por Colo-Colo y también cuidando ciertos nombres para lo que es el partido de cuatro días más y que puede ser definitorio para la suerte loína. Un Cobreloa que ya sabemos que se cierra muy bien, lo vivimos el fin de semana pasado en carne propia en el Bicentenario Germán Becker, y un Colo-Colo que intentó abrir la cuenta bien temprano, ya a los 10 minutos con Pablo Parra, pero tuvo un remate desviado, luego un tiro de Jordi Thompson que Bastián Tapia saca de la línea. Ya, y pare de contar lo de Colo-Colo. Como les digo, Cobreloa se cerró bien, tenían que jugar también con la parte psicológica. Colo-Colo era local, Colo-Colo era el que tenía la presión de avanzar de llave claramente, y con un Monumental con mucho, mucho público, no podía el cuadro colocolino, y por más que intentaba no se abría la puerta de Hugo Araya. En la segunda parte tuvo también opciones claras Colo-Colo, intentó picar la pelota a Leonardo Gil ante la chique de Araya, tampoco da con la puerta. A los 70 minutos Jordi Thompson tuvo otra oportunidad, Cobreloa la más clara a los 73 con el mano a mano entre Chiquito Escalante y Fernando De Paul, ya que alcanzó a despejar con su pie el guardameta colocolino. Para las pretensiones albas, todo indicaba que se iba a los lanzamientos penales. Recordemos que en estas instancias de Copa Chile no hay alargue, sino que si hay empate en ambas llaves o mismo marcador para ambos elencos en las llaves de ida y vuelta, se va a la tanda de penales, y esta no cayó, creo, en la única desinteligencia del cuadro de Cobreloa en el dispositivo defensivo. Ya, un cabezazo de Falcón en el minuto 81 tras el tiro libre de Gil. Ya, y además, en los últimos instantes se queda con uno menos Colo-Colo por expulsión de Alan Saldivia por fuerte patada sobre Brian Ogás. No le alcanzó el tiempo Cobreloa, hizo unos cambios más bien desesperados con jugadores más titulares en la última parte del partido, pero no le alcanzó al cuadro de Emiliano Astorga. Yo creo que si no es por la desinteligencia en la marca Falcón en ese tiro libre del minuto 81, los lanzamientos penales hubiesen estado asegurados. Vamos con las formaciones. Colo-Colo formó con Fernando De Paul en la puerta, Bruno Gutiérrez, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón, Eric Bingberg, César Fuentes, Vicente Pizarro, Pablo Parra, Agustín Bouzat, Damián Pizarro y Jordi Thompson. Los cambios para el cacique: ingresó Óscar Opazo a los 46 minutos por Bruno Gutiérrez, ingresó a los 46 también Leonardo Gil por Bouzat, a los 70 ingresaron Leonardo Venegas por César Fuentes y Fabián Castillo por Jordi Thompson, y a los 83 ingresó Daniel Gutiérrez en reemplazo de Pablo Parra. Mientras que el cuadro de Cobreloa formó con Hugo Araya en la puerta, Bastián San Juan, Bastián Tapia, Rivaldo Hernández, Nicolás Palma, Martín Villarroel, Ignacio Jara, Felipe Villagrán, David Escalante, Nicolás Gauna, Sergio Vergara. Los cambios del cuadro loíno: ingresó a los 68 minutos Brian Ogás
por Ignacio Jara, ingresó a los 83 minutos Yerko Águila por Felipe Villagrán, Gustavo Gotti a los 76 por David Escalante, Kevin Harbottle a los 83 por el Nico Gauna y a los 68 Joaquín Agüero por Sergio Vergara. Tenemos declaraciones con los protagonistas del partido claramente. Tenemos audio con el entrenador de Colo-Colo, Gustavo Quinteros. Muy contento. Creo que hicimos mérito para estar en la final y bueno, ojalá que podamos jugar mejor en la final, porque hoy no fue un buen partido, pero bueno, el segundo tiempo con ímpetu, con un par de situaciones claras que tuvimos, pudimos ganarlo otra vez de pelota parada, pero estamos muy contentos porque bueno, llegamos a otra final y es un orgullo para mí como entrenador y para todo el cuerpo técnico que jugar otra final en este gran club. Bajo su mirada, ¿por qué les costó hoy? No jugamos bien. Algunos jugadores sintieron el esfuerzo, por ejemplo Parra creo que sintió mucho el esfuerzo de 3 días atrás. Y nos faltó elaboración, nos faltó más precisión, más asociación, estuvimos muy poco la pelota como comparado con otros partidos. Así que no fue un gran partido, pero bueno, se pudo ganar con pelota parada, que eso es importante también. Desde el punto de vista, pensando en el domingo, ¿le preocupa el desgaste de hoy, pensando que el domingo juegan otro partido muy importante? Sí, tenemos un día más, de domingo a miércoles son 3 días, pero de miércoles a domingo tenemos un día más que nos puede ayudar a recuperar. Hoy cuidamos a varios jugadores, así que excepto los centrales, que jugaron todo el partido, hasta la expulsión de Alan, los demás los pudimos cuidar bastante. Así que esperemos que se recuperen bien y podamos jugar mejor el domingo. ¿Cambien algo esta temporada para usted, si es que Colo-Colo no es campeón del torneo, pero sí, por ejemplo, pueden festejar en la Copa Chile? No, yo aspiro a ser campeón del torneo, porque uno siempre tiene que aspirar a lo mejor, pero analizando bien cómo sucedió todo de comienzo de año, terminando el año pasado y comienzo de año, estoy muy contento de estar en una final de Copa Chile y peleando el campeonato a esta altura. También tenemos nota con la gente de Calama, con el capitán y portero loíno Hugo Araya. Hola, buenas noches. Sí, creo que hicimos una buena llave. Veníamos haciendo unos muy buenos partidos, así que nada, igual con el gusto amargo que quizás lo tuvimos una para haber anotado y ahí ya se nos ponía el partido a favor, pero nada, destacar el esfuerzo de los compañeros que venimos jugando varios partidos en días seguidos, así que no, feliz por el esfuerzo todo y por el desempeño. Ahora nos queda el campeonato, que son 2 fechas importantes que la vamos a pelear para poder subir. Hoy Cobreloa se plantó en este campo, muchos decían que iban a esperar, tal vez especular, por eso que se están jugando en el ascenso, pero Cobreloa se plantó con todas las armas para tratar de meterse en la final. Sí, obvio, jugaron varios compañeros que no lo venían haciendo y creo que lo hicieron de muy buena manera. Eso, bueno, desde principio de año que lo destacamos, que tenía un plantel bastante largo y competitivo, así que nada, obviamente triste por no haber clasificado, pero feliz también por el desempeño que mostró el equipo. Un plantel que tuvo que recuperarse físicamente después del viaje a Temuco, tú mismo con la misma molestia que presentaste durante el partido, se siente en trajín, pero han batallado en ambos frentes. Sí, obvio, hemos dado la pelea, creo que estamos ahí, estamos en la Copa Chile, estamos vivos, ahora en el campeonato también seguimos punteros, sabemos que depende de nosotros, así que nada, vamos con todas las pilas porque sabemos que lo que podemos dar y cada partido lo hemos demostrado. La última, Hugo, para que vayas al vestuario para estar con tus compañeros, tiene relación con el mensaje a la gente en Calama que está expectante del partido del lunes ante San Luis. Sí, obvio, nada, que nos vayan a apoyar, que nosotros lo vamos a dar todo como todo, lo hemos hecho todo el año, así que nada, que nos apoyen y que confíen en nosotros, que lo que más queremos es el ascenso. Ahí estaba el portero de Cobreloa, Hugo Araya, entonces en los micrófonos del canal con derecho de transmisión, TNT Sports, y señalarles que este lunes vamos a estar, por supuesto, con una super previa en Pasión de Multitudes en la ciudad de Calera para el partido entre Santiago Wanderers y Deportes Temuco. Mañana a esta hora vamos a estar también con el análisis de lo que ha hecho el cuadro Caturro. Vamos a tener contacto en vivo desde Valparaíso. En fin, la marraqueta crujiente, Pasión de Multitudes, a la altura de las circunstancias del campeonato más apasionante de los últimos años, como es el del ascenso.
Para finalizar, un datito no menor, el miércoles 20 de diciembre en Iquique se juega la final de Copa Chile entre Colo-Colo y Magallanes. Me despido, nos reencontramos entonces mañana en este mismo horario en el podcast de Pasión de Multitudes, más conocido como La Marraqueta Crujiente. Quédense en sintonía, ya llega la gran mañana universal con Carlos Agustín Dartubic. Que tengan todas y todos un excelente jueves. Chau, chau. ¿Sabías que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo? Tenemos que estar preparados. Únete al primer simulacro de megaterremoto de Temuco y prepárate para cualquier emergencia sísmica junto a tu familia y amigos. Viernes 13 de octubre a las 11 horas. Para más información, revisa nuestra página web y redes sociales. Temuco te protege. Ya comenzó el Cybertruck de New Track con un montón de ofertas, como el camión furgonado Mercedes-Benz 4x2 año 2013, precio lista 23 millones de pesos, precio Cyber 19 millones de pesos, valores netos, financiamiento vía leasing hasta en 48 cuotas, sujeto a aprobación crediticia. Si Caroca lo recomienda es porque conviene. ¿O no, Caroca? Yo sé mucho de esto, no es que yo tenía camiones. Más informaciones en newtrack.cl. Track con C. Síguenos en nuestras redes sociales. No te pierdas el Cybertruck de New Track del 27 de septiembre al 8 de octubre. Cada mañana de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, La Marraqueta Crujiente. Una presentación de Bioinnova. Somos una empresa de reciclaje de aceite de fritura. Servicio gratuito para restaurantes, hoteles, locales de comida rápida. Ofrecemos el mejor servicio en toda la región. En menos de 24 horas retiramos tu aceite. Bioinnova, Camino Viejo Cajón, kilómetro 4,5. Dijar, correas y mangueras industriales. 32 años entregando soluciones al mundo agrícola, forestal, ganadero e industrial. Ofrece un completo stock de correas de transmisión, mangueras de caucho y PVC, cinta transportadoras, uniones mecánicas, abrazaderas, acoples y productos para vulcanización, junto a un gran equipo de servicio técnico en terreno. Visita Dijar en la Torre Caupolicán, local 103 en Temuco, teléfono 45-221-5533 y en internet dijar.cl. Repuestos Marchán cuenta con nueva línea de repuestos para motores, todo tipo de vehículos, autos, camionetas, mercado europeo, asiático, americano, Hyundai, Toyota, Kia, Chevrolet, Mitsubishi. Importamos los repuestos que usted no encuentra en el mercado. Precios sin competencia, calidad y seriedad que distingue a Sergio Marchán, una voz autorizada en el mercado automotriz. Te esperamos en Cruz Esquina Balmaceda, en Temuco. Fono contacto 45-231-7700, celular 997-1797-17. Freemax, somos líderes en el sur del país en implementación de equipos de gastronomía. Manejamos una amplia variedad de máquinas para la industria panificadora y pastelera. 35 años de experiencia nos avalan en el rubro y nos permiten asegurar una mayor y mejor atención. Visítanos en Manuel Montt 618 al llegar a Lagos en Temuco y en freemax.cl. La Cuadrada Pizza, una explosión de sabor. Huichahue 180 en Padre Las Casas, Martín Lutero 02002 Santa Rosa, Cornelio Saavedra 198 y Avenida Alemania 01690 en Temuco. WhatsApp más 569-56-2647-23. La Cuadrada Pizza, la única cadena 100% de la región. Tecnocaucho le ofrece de todo para su vulcanización, los mejores precios y el más completo stock en parches para neumáticos, válvulas, pegamentos, cámaras, contrapesos, máquinas desmontadoras, balanceadoras, lanchas de vulcanizar, pistolas de impacto. Visítanos en General Maquena 46B, entre Miraflores y Balmaceda, en Temuco. Llámanos al 452-523491. Repuestos Carben, crucetas, soportes de cardán ópticos y todos los repuestos para su camión Ford Cargo y Volkswagen. Repuestos Carben, en pleno centro de Temuco, Centro 462 local 2, fono WhatsApp más 569-33-35-6086. Si no lo tenemos, se lo traemos en 24 horas. 10% de descuento mencionando la publicidad de Pasión de Multitudes. Supermercados Trébol, una empresa regional, 33 locales a su disposición. Supermercados Trébol, tu super vecino. Graphic Sur Temuco, agencia de publicidad, impresión digital, serigrafía profesional y más. Síguenos en redes sociales, @graphicsur.publicidad, más info en graphicsur.cl, Aldunate 1201 en Temuco. Mucha emoción, todo el deporte, pura energía, palabra que es deporte.